se me murió. Mi suegra se me murió. Y la enterré en la cocina. De tanto que la quería. Seguimos en el barrio de la Florida. Si nos están viendo en esos especiales que estamos realizando, gracias a un montón de empresas que han colaborado con nosotros con Canal 4 Tenerife. Estamos en la Florida. La Florida de la Orotava, hay tres Floridas, la de Arona, la de Icó de los Vinos y estamos en la Florida. Ya se está preparando el puchero y pronto llegará la romería, que nos hemos puesto ya el sombrero, claro que sí. Pero Cristina, esta semana ha sido muchas cosas que hemos tenido, muchas actividades y sobre todo el concurso de vino de la Florida, uno de los más veteranos junto con el del Liceo de Oro de la Villa de Orotava. Sin duda, ahí los datos lo dicen, es la 44 edición del concurso de vino San Antonio Abad, se celebraba ya, tiene sus ganadores, sus premios, como siempre habitual entre la zona alta y la zona baja, un bonito día también, pues donde todos los viticultores sacan ahí su cosecha para que sea premiada por el barrio de la Florida. Desde luego que sí, felicidades, vamos a ver imágenes de ese concurso de vino y como digo, pues apoyado por parte del Cabildo, de Extensión Agraria y por supuesto la Comisión de Fiestas junto con el Ayuntamiento de la Orotava. Vemos ese momento de la cata y ese momento de la entrega de esos detalles y donde sale el mejor vino de la Florida. Como bien decía Cristina, se divide en dos zonas, zona alta y zona baja, participan independientemente y luego sale el mejor vino. Felicidades a cada uno de los participantes, a la Comisión de Fiestas por seguir manteniendo esa tradición, al Ayuntamiento de la Orotava, a Extensión Agraria y por supuesto al Cabildo. Disfrutamos de ese concurso de vino de la Florida, San Antonio Abad, en la Orotava. Hemos visto el concurso de vinos de la Florida con mucha tradición, 44 años, como ya hemos comentado, y ojalá que el próximo año, y como bien decía el señor alcalde, que llegamos a las 50 como mínimo, de ahí a sumar. Así que felicidades a todos esos agricultores de la Florida que mantienen esa tradición, 44 años, con el apoyo del Ayuntamiento de la Orotava, de Extensión Agraria y, por supuesto, el Cabildo, y sobre todo los que cuidan esa viña única en el mundo, ese trenzado, que lo sigan cuidando. Pero ya estamos la preparación del puchero y justo está por aquí nuestro alcalde Francisco Linares, al que vamos a saludar, porque hoy es un día para el barrio, para la gente de la tercera edad, para los jóvenes, para el colegio y donde se vive más especial que el reparto del puchero. Aquí comienza otro programa especial que estamos llevando en Canal 4. Francisco, buenos días, bienvenido. Hola, Cipriano, saludos. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Especial venir al barrio de la Florida un día como hoy porque es diferente, es para el barrio, para compartir y partir verduras y compartir este día, ¿no? Sí, hoy es el día que casi nadie ve, pero es la fontanería interna para que el edificio del puchero mañana esté hecho, pero como pasa con todo, hoy hay que cortar, hay que poner todo en tiempo y forma para que las miles de personas que mañana estarán aquí disfruten de un puchero en condiciones óptimas. Pero esto de hoy es un día comunitario, porque al final hoy se vuelca el barrio entero en ese trabajo interno, donde la gente sonríe, donde la gente habla, donde la gente convive, y mucha gente se ve posiblemente este día sin verse durante todo el año, porque me consta que viene gente que son del barrio, pero que vienen de fuera a compartir esta fontanería interna. Claro que sí. Francisco, como alcalde de la Orotava, orgulloso, ¿no?, de la Orotava, porque si hablamos de la ganadería, hablamos de Benijo, de la importancia que siempre ha tenido Benijo pues con la agricultura. Si hablamos de Pinolere, orgullo, el nombre a nivel nacional, podría decir yo, con la Feria Pinolere. Si hablamos de la Florida, el puchero y lo que conlleva en un barrio con tanta tradición, acabamos de ver ahora, hace un momentito, lo de la 44 edición de vinos de la Florida, ¿no? Un barrio que sigue conservando esas tradiciones. Qué orgullo ser el alcalde de la Orotava, tener barrios con tanta importancia, ¿verdad? Sí, porque bueno, yo creo que si algo hemos hecho bien es cuidar y que se transmita también de una época a otra, de una generación a otra, que hay determinadas cosas
que es lo que le dan solera y idiosincrasia a un pueblo. Los pueblos pueden tener plazas, pueden tener jardines, pero si no tienen historia, no tienen nada. Y en este barrio además creo que se ha hecho de una forma comunitaria, que es lo más complicado que hay, que todos los sectores, asociaciones y colectivos participen en que después de tantas décadas los concursos, los certámenes, el puchero haya llegado a este año 2024 en perfectas condiciones de vida. Ahora nos tenemos que ocupar, los que estamos aquí ahora, de transmitirlo para que las generaciones futuras lo continúen haciendo de la misma manera. Francisco, gracias por la visita, gracias por el apoyo. Yo he tenido la suerte de ser el presidente de la fiesta de un barrio como de la Florida y volveré a hacerlo cuando me jubile, volveré a coger la bandera, y sin el apoyo del ayuntamiento o del cabildo, con la feria de ganado que vamos a vivir el fin de semana, o con lo que estábamos hablando de los vinos, sin el apoyo del cabildo, sin el apoyo de Extensión Agraria, sin el apoyo del ayuntamiento, sería imposible realizar una fiesta como esta. Claro, pero la gente tiene que saber y entender que las administraciones públicas, locales, insulares, estamos precisamente para dar soporte al tremendo gasto económico que trae todo esto. Es decir, lo nuestro no tiene mérito. El mérito tiene que este barrio, con su gente, altruistamente, trabaje y colabore para que todo salga bien. Así, Linares, muchísimas gracias por estar en el barrio. Disfruta de este día tan bonito. Nos vemos. A ti, como siempre, un abrazo. Muy bien, gracias. Estamos y seguimos viendo lo que se está realizando previo al puchero, que lo van a ver aquí, lo que va a ocurrir previo al puchero. Está el barrio en sí y lo que decía el alcalde, gente que vive en otros municipios de la isla, pero un día como hoy es obligado venir a la Florida. Se están preparando dos paellas para que la gente coma aquí en la Florida, los que han venido a trabajar y a colaborar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, se coordina solo. Todo el mundo sabe que yo pongo la música, el ambiente, y estoy pendiente de todos los medios de comunicación que vengan, qué necesitas, qué detalle, qué hace falta. Cada uno sabe cuál es su trabajo. El de Cristina, por ejemplo, no llegó muy tempranito, pero vino. Y algunas chayotas que otras ha cortado, ¿no? Yo siempre suelo llegar a mi hora, suelo habitual llegar. Y, hombre, a mí me gusta, es verdad que hacemos estos reportajes bonitos, hablamos con todo el barrio, pero me gusta, más que sea, aunque me dé tiempo a una papa, una chayota, algo pico, algo pelo, para sentir un poco eso, ¿no? Con lo que llevamos todos en la sangre, porque estamos justo en el salón parroquial. Enfrente tenemos el colegio donde yo estudié, yo me he criado aquí en la Florida, y bueno, esto lo llevamos en la sangre desde que nacemos y es algo muy bonito. Y si alguien es del barrio y no viene, más que sea a pelar eso, aunque sea una calabaza, quitarle la piel y ya está, pues parece que no vives el puchero como se merece, ¿no? Claro que sí, hablamos de fiesta y estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el barrio previo al reparto del puchero, que lo van a ver aquí. Pero todo esto, Cristina, tiene un significado. Hablamos de la Virgen, hablamos de la religión, hablamos por qué se hizo la feria de ganado, hablamos por qué se hace... San Antonio Abad, exactamente. San Antonio Abad, el patrón de los ganaderos. Tenemos por aquí al párroco que lleva, hablaba con él yo antes, ahora lo saludamos, decía, para mí hoy es el segundo año y el año pasado esto me asombraba. Muy buenas tardes, don párroco, don Jesús. Buenas tardes, los que nos siguen a través de Canal 4. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo esto como segunda vez? Pues muy bien, la verdad que la experiencia, ya lo decía el año pasado, es fantástica. Ya Cipriano lo insinuaba ahora, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Hizo muchos años de experiencia, ¿no? Preparando comida para 5.000 personas, imagínate. La experiencia es genial. Eso te llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo nos organizamos sin decir nada, sin que haya alguien al principio? Pues esta mañana pues tú vas a esto, los otros van a las coles, ¿no? Cada uno vaya siempre a lo que suele hacer. Así es. A mí lo que me llama realmente la atención de las fiestas de la Florida en torno al puchero es esto mismo que se da hoy, el viernes. ¿Cómo está esto organizado? Sin que haya nadie que diga por aquí o por allí, pero cada uno sabe, ¿no? Y luego el buen rollito que se respira en esta preparación del puchero. Qué bueno, una preparación en la que se ha integrado también como uno más del barrio. Hombre, por supuesto, el cura tiene que estar para que la gente también esté, ¿no? Y entonces es importante que, pues eso, que el párroco esté también. Un programa de actos que tengo yo aquí en mis manos, cargado de actos propiamente dicho, no solo festivos, sino también religiosos, hay misas, se han hecho durante toda la semana, también esa procesión, también la romería que va a ser el domingo en honor a San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza. Así es, ya el año pasado, digamos, quisimos instaurar también que el Día del Santo, el 17 de enero, no pasara de una forma así como desapercibida, y ya este es el segundo año que se hace, y muy bien, la respuesta, cantó la rondalla de aquí de la Florida, San Antonio Abad, y luego teníamos previsto para esa tarde una procesión, tuvimos que suspender porque casualmente ese día estaba lloviendo. Pero bueno, qué bonito, también importante que las fiestas no pierdan ese hilo conductor, ¿no? Que al fin y al cabo se hace en torno a los santos. Así es, lo que supone para la Florida San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza, ¿no? Dos imágenes muy bonitas. Mañana, como saben, tenemos la feria de ganado tradicional también aquí, que por lo que me cuentan,
surge en el entorno de la Feria de Ganado, sí, surge el puchero y está muy unido. La Feria de Ganado, la misa, el puchero. Mañana se bendice también al ganado y a todas las personas que nos visitan. Y finalmente el domingo la romería también. Y el domingo la romería en honor de los santos patronos, al cual los invito aquí a, desde este medio, a todo el que quiera participar, ¿no? Si no hay cita el domingo, en la Florida hay una cita importante. Muy bien. Romería en honor de San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza. Muchas gracias, don Jesús. Gracias por la implicación que ha hecho con este barrio también. Gracias a ustedes. Bonito día. Igualmente. Qué bonito, ¿no? He cambiado el micro. ¿Eh? Se pica un poquito. He cambiado el micrófono y he cogido una chayota hermosa que he tenido, que para mí me viene bien, para los que somos diabéticos. Ay, sí. Pensé que te ibas a poner los guantes y le ibas a picar. Pues también, ¿por qué no? Te sucia un poquito las manos de vez en cuando. Claro que sí. Bueno, pues seguimos disfrutando del previo del puchero. Lo van a ver aquí. El reparto, el ponerlo al fuego, todo ello. Pero vemos todavía lo que ocurre un viernes, que a lo mejor usted no viene al barrio de la Florida. Pues esto ocurre el viernes previo a la que se reparta el puchero. Seguimos disfrutándolo con nuestro compañero José Antonio Trujillo en la cámara y en la edición de este ratito, y con la compañera Cristina y quien les habla, Cipriano García, desde el barrio de la Florida, en La Orotava. Disfrútenlo. Hermosa chayota, ¿eh? Seguimos disfrutando de la fiesta de la Florida, dándole las gracias a un montón de empresas que han colaborado un año más con Canal 4 Tenerife, pero sobre todo a Maderas Evelio. La gran superficie de la madera en Carretera General Las Cañadas diseña cocinas a medida con 60 meses de financiación sin intereses. Presume de cocina con Maderas Evelio. Y también, por supuesto, el nuestro agradecimiento a una nueva empresa que se suma a Canal 4 y se suma a la fiesta de la Florida. Hablamos de Carola Tenerife Eventos. Pasacalles, personajes infantiles, shows, festivales, dirección y coordinación de eventos, entre otras muchas cosas. Nos centramos en el barrio de la Florida, tener una, bueno, pues una granja avícola como tenemos aquí desde hace muchísimos años, llevando huevos a buena parte del archipiélago canario. Profesionales de la cría y cuidado de las gallinas para ofrecer un producto de máxima calidad a sus clientes. No lo olviden, los huevos GAF, Granja Avícola La Florida. Una empresa que no está en la Florida, pero sí su propietaria sí vive en la Florida y quiere estar con nosotros. Repuesto DIR. Son especialistas en minis antiguos, tienen recambios de mecánica, chapa, originales y alternativas en la calle Las Candias de La Orotava. Y qué orgullo, Carfego, otra empresa que no está en la Florida, pero su dueño sí es de la Florida. Así que aquí nuestro agradecimiento a Carfego. Mantenimiento y reparación de vehículos en Santa Úrsula. Son especialistas en reparaciones de cajas de cambio automática. Se hacen muchas cosas en la Florida, pero la repostería de Iván, cada día, desde las 6 de la mañana, hacen muchos productos para llevarlos a buena parte del archipiélago. Y qué rico, son especialistas en pastelería alemana. Junto a la Plaza de la Florida, justo enfrente, en La Orotava, los mejores postres caseros, tartas, dulces y bizcochones para cualquier momento del día. La estación de servicio de la Florida, no, la estación de servicio Sexa La Cañada, pero es que todos los clientes o todos los que vivimos en la Florida somos clientes de la estación de servicio Sexa La Cañada. Donde puedes encontrar muchísimas cosas, además del repostaje para tu vehículo, tienen un amplio surtido en tienda, loterías y apuestas del estado, y también cuenta con 4 box de lavado manual y 2 trenes de lavado automático en Carretera General Las Cañadas, kilómetro 5. Les recomendamos otra empresa que el dueño, uno de los dueños, sí es de la Florida, aunque ya lleva tiempo fuera de ello. Hablamos de la cafetería El Hangar, Hangar Café. Si no lo conoce, se lo recomendamos. Si no sale contento, se lo cuenta a Cristina y a mí, pero va a salir contento, le va a encantar. Y además recuerde que uno de los dueños es del barrio de la Florida. Hablamos de Hangar Café. El lugar ideal para pasar un buen rato entre amigos o familia, disfrutando de un buen desayuno o merienda o lo que te apetezca. Hamburguesas, nachos, bocadillos, tartas. Visítalos en Los Naranjeros, Tacoronte. Seguimos en la fiesta de la Florida 2024 aquí en Canal 4 Tenerife. Y recuerden, Panadería Barroso. No está en la Florida, pero es como si fuese la panadería del barrio. Panadería Barroso. En los altos de La Orotava cuentan con una gran variedad de ricos panes elaborados de forma artesanal. Panadería Barroso, como bien decía. ¿Cuánto le debemos a Transportes Paluper? Dios mío, desde siempre, toda la banda de cornetas y tambores que teníamos en la Florida, las Mayoret, que se están reuniendo para hacer una comida. Transportes Paluper, siempre colaborando con el barrio de la Florida. Profesionales en el transporte de viajeros por carretera desde 1967. Te ofrecen soluciones para todo tipo de servicios. Y qué envidia tienen otros barrios que no tienen un gimnasio como tenemos aquí en la Florida. Por cierto, yo me apunté un par de meses y tengo que volver. He subido la barriguita. Evolución Sport Center. Además, como se dice ahora, tu centro de fitness en la Florida, un gimnasio en la Florida, La Orotava, musculación funcional, ponte en forma con Evolución Sport Center. Te están esperando. Y luego, cuando termine ahí de entrenar, te viene a la Cafetería Paraíso. Está aquí en la Florida, pero viene gente de toda la isla. Creo que son las mejores hamburguesas, los mejores platos combinados. Cuéntanos, Cristina, Cafetería Paraíso. Pues deja que tu paladar disfrute con las mejores hamburguesas, bocadillos, tapas, pero no te pierdas sobre todo los miércoles, porque los miércoles es el día de la arepa, que están riquísimas.
y Casa Valladares. Dios mío, cuántos hogares han hecho que las neveras funcionen, todos los electrodomésticos que tiene Casa Valladares, en La Orotava y en Santa Úrsula, pero además, que digo que empezaron aquí también en la Florida, así que Casa Valladares en Canal 4 Tenerife. Empresa de electrodomésticos líder en el norte de Tenerife, a la vanguardia de las últimas innovaciones y tecnologías del mercado. Como bien decías, están en La Orotava y en Santa Úrsula. Y si quiere usted quedar bien empachado, aquí tenemos el bodegón ideal, con unos platos únicos, sí, elaborados únicos. Y además sale harto, como dice un amigo mío, el bodegón el empacho. Disfruta de los sabores de siempre con un toque diferente, además en un lugar encantador. Y lo que vamos a comentar ahora sí que viene en visita hasta de otras islas. Ferretería Trujillo González, en la Florida. Casa Leoncio, el que ayudó a todo el barrio a hacer las casas, a tener televisiones, lavadoras, todo eso. Pues sigue adelante, Ferretería Trujillo González, que ahora son especialistas en llaves de coche y más cosas. En la Florida también, justo enfrente de la plaza de la Asociación de Vecinos, ahí lo encontrarás perfectamente. En la Florida, en La Orotava, 60 años de experiencia les avalan. Pertenecen al grupo Ferrobox y son especialistas en los mandos de llaves para tu coche. Pues también está en el barrio de la Florida el amigo Fran, que tiene su empresa de reformas y demás, Construcciones Fran Tenerife. Está aquí en Los Gómez, ¿no? Pues sí, como bien dice, reformas y obras en general. Pues gracias también por la colaboración, como Cerámicas La Calera, una empresa que lleva toda la vida bajando al puerto de la Cruz. Ahí tenemos Cerámicas La Calera. En La Somada, como bien se conoce, venta al público y al mayor de productos decorativos y de exteriores. Son especialistas en todo tipo de cerámica, en Carretera General Las Arenas del puerto de la Cruz. Pues las gracias también al supermercado La Torrita, hasta los domingos puede hacer la compra. A veces Cristina me manda ahí al supermercado La Torrita, chiquitito, pero tiene absolutamente de todo. ¿Y cómo te atienden? Pues sí, tú bien lo has dicho, cuentan con el mayor surtido para ofrecer a sus clientes, además a los mejores precios. Tienen de todo, todo lo que necesita en La Torrita, La Orotava. Y esto de promociones y construcciones, inmobiliaria, compra-venta y arrendamiento, fincas rústicas y urbanas, ¿esto cómo es, Cristina? Fuiste listo, ¿eh? Nautic and Builders Investment. Bueno, pues estamos aquí gracias a Madera Evelio y gracias a Carola Tenerife Eventos. Seguimos aquí disfrutando de la fiesta de la Florida. ¿Dónde? En Canal 4 Tenerife, la televisión de los directos, la televisión de cercanía, como le gusta a nuestro director Dailo Cañizares. Bueno, pues seguimos en estos especiales que hacemos de la Florida, gracias a un montón de empresas, como han visto y han escuchado, que podemos cada año poder estar aquí, Canal 4 Tenerife. Han visto la preparación del puchero, cómo se llenan los calderos, todo preparado, y ya hoy cambiamos de día porque se va a preparar, se está dentro de un momentito, pero antes disfruten el viernes siempre del puchero, Cristina. Pues sí, el viernes del puchero, como acaban de ver, es muy bonito, el barrio se une para preparar lo que está sucediendo hoy, que siempre es el último sábado del mes de enero, en el barrio de la Florida, en el municipio de La Orotava. Siempre se ponen, este año creo que son 54 o 56, no lo recuerdo muy bien, los calderos que se han puesto ya al fuego, ese fuego de leña, que lo tenemos muy cerquita, nos está llegando ya ese olorcito rico desde bien temprano al barrio de la Florida, como digo, se inunda ese olorcito al puchero. Pero antes de eso, de meternos, ya tenemos el sombrero oficial, sí, del puchero de la Florida con Maderas Evelio. Dios mío, qué empresa, Maderas Evelio, ¿y cómo es la de te diseña la cocina de tu sueño. Mira qué bien, ha quedado bien ahí. Yo decía, no, la gran nave de la madera. La gran, ¿no?, superficie de la madera. Superficie también de la madera. Como digo, Maderas Evelio ha regalado 500 sombreros, los están vendiendo a 3 euros para sacar un dinerito para la comisión. Que además de ha venido genial hoy, porque no vean el sol lo que aprieta, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues desde aquí, ya desde el recinto nuevo, que luego lo hablaremos con el puchero, nos vamos a la misa habitual para la gente que trae el ganado, y por supuesto ver el ganado y ver también esa misa que es tradición por lo que comenzó el puchero. Así que nos quedamos con un poquito de la misa y un poquito también de esa feria de ganado que tiene tantos y tantos años. Enseguida volvemos aquí al puchero. Vamos dichosos a recibirlo.
pues las gracias a la familia Leoncio Trujillo, porque muchos años ha sido el puchero ahí en su terreno, y bueno, por supuesto ahora hemos cambiado un sitio mejor, frente del campo de fútbol, nuestros calderos sí, están ya detrás, pero vemos imágenes de cómo comenzó la mañana esta mañana, dándole fuego y poco a poco llegando la gente a la Florida. Es muy bonito ese momento del primer encendido de esa leña para que empiece a arder ya y se vaya cocinando ese rico puchero, como decía, 54 calderos muy llenos, y ya lo vimos ayer y lo digo, está pues ya todo puesto para que se comience a repartir ese puchero a partir de las 2 de la tarde. Pues como digo, pues siempre es expectante ese primer momento del día, bien entrada la mañana, cuando se pone los calderos al fuego. Gente de todos lados ha llegado, de cualquier isla, vienen muchos extranjeros a disfrutar del puchero de la Florida, el verdadero, la Florida la Orotava. Hay una Florida que está en Hico de los Vinos y otra Florida en Arona, pero la verdadera en la Orotava. La gente sube en guagua. Desde aquí un millón de gracias a las empresas que ayudaron a la comisión de fiesta y, como no, a las que ayudaron a Canal 4 Tenerife para hacer tres especiales de lo que estamos hablando. Hablamos pues, ¿sí?, con protagonistas de inmediato, porque tenemos al presidente del gobierno de Canarias. Están removiendo ya, se están sacando ya la presidenta del Cabildo, que la vimos en la misa también, sí, y al alcalde con muchos concejales. Nadie se quiere perder este tradicional puchero, que son fiestas de interés turístico de Canarias, como bien decía, estrenando ubicación, estrenando sitio mucho más amplio, se puede trabajar más cómodo, y yo creo que está un poquito más alejado de donde estábamos antes, pero yo creo que han acertado con este cambio, justo enfrente del campo de fútbol, no tiene pérdida. Hablamos con los protagonistas, los que son también los que han hecho posible y que ayudan desde el Cabildo, desde el gobierno de Canarias, al puchero de la Florida, aquí en La Orotava. Seguimos de puchero. Se me murió, mi suegra se me murió y la enterré en la cocina. Bueno, pues hemos visto ya la preparación del puchero, estamos a punto de que se empiece ya con amasarlo, prepararlo, la gente, la cola, estrenando el sitio. Y si hablábamos en la preparación también en el día de ayer del puchero con nuestro alcalde, con Francisco Linares, ahora ya, porque ha cogido la pala en la mano ya. Francisco, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, como siempre, ya es tradición desde hace casi 30 años que estemos aquí, sobre todo acompañándolo. El trabajo no es nuestro, el trabajo es de este barrio, que desprende una unidad, un trabajo comunitario extraordinario. Ya el puchero veo que está prácticamente listo, hay una cola enorme, y es uno de los días grandes que Canarias tiene. Francisco, que es ideal el sitio donde estamos, más seguro, más amplio. Sí, bueno, hemos tenido que este año cambiar, y nuestra intención es que este sitio sea público, aparcamiento durante el año entero, y que el puchero pues pueda tener un sitio digno donde pueda celebrar pues 54 calderos ardiendo juntos. Y esto no hay tampoco aquí mucho espacio libre. Por lo tanto, estamos en trámite para convertir este espacio en un lugar público. O sea, ya todavía no, pero puede que lo tengamos. Yo creo que muy pronto lo podemos hacer público, porque, bueno, estamos en trámite. Bueno, Francisco, ¿qué le dice a la gente de la Comisión de Fiesta y al barrio de la Florida? Bueno, a la Comisión de Fiesta, gracias. Y a los que no han podido venir este año, anímense el año próximo. Esto no es para verlo, esto es para degustarlo y olerlo. Acérquenselo aquí y disfrútenlo. Francisco, muchísimas gracias por lo que haces por la Florida. Un abrazo. Francisco Linares, el alcalde de La Orotava. Seguimos, Cristina, creo que está ya con la romera. Está también el presidente de Canarias por aquí. Qué orgullo, estamos en la Florida, estamos de puchero. El mayor puchero de Canarias se hace aquí, en la Florida, en La Orotava. De tanto que la quería, me puse a bailar encima, me puse a bailar. Qué orgullo la Florida, hoy es el punto de encontrarnos para comer bien, para el puchero de Florida, y qué orgullo tener aquí a la presidenta del Cabildo, que ha querido estar. Estaba cogiendo mucho calor hoy, le veíamos en la propia misa. Rosa, bienvenida a la Florida. ¿Qué tal? Un placer estar aquí en la Florida un año más, que yo no me pierdo nunca el puchero y esta festividad, además de Santo Antonio Abad, con los ganaderos, con esta Virgen de la Esperanza.
y este momento pues de familiar, de amigos, 5.000 personas que se reúnen en la Florida para comer el puchero. Pero mira el día que está panzaladilla, ¿eh? Hay que decirlo. De lo que sí. Bienvenida a la Florida porque es la casa de nuestro director Dailo Cañizares, nuestra compañera Cristina, nuestro cámara y yo vivimos aquí en la Florida. Tenemos que mandar un saludo a todos los vecinos de la Florida y especialmente a los de Canal 4 que viven todos aquí. Así que, mira, este es un año muy especial porque vivimos con... Bueno, todos vivimos el fuego, veíamos la ladera como ardía y lo pasamos muy mal los que viven aquí en este barrio, en Benijo, en fin, en toda esta zona del norte y de la Orotava. Así que yo doy gracias a Dios por poder celebrar este puchero con tranquilidad y viendo que, bueno, que puede haber habido una desgracia para nuestros montes, pero que está todo el mundo bien. Y ya conseguiste un doble porque estabas en Fitur con nuestros compañeros de Canal 4. Estabas anoche en la Murga, ahora estás en la Florida. Y además, afónica porque canté todo, ¿eh? Y espero estar en la final de Murgas del Norte. Qué bueno. Creo que tengo unas cuantas canciones. Qué bueno. Rosa, bienvenida. Gracias. Disfruta de nuestro barrio. Disfruten ustedes también. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Seguimos adelante, estamos en la Florida, la presidenta del Cabildo. Enseguida hablamos con el presidente de Canarias también porque está aquí en el puchero de la Florida. Pues como les habíamos dicho, les habíamos comentado, me encuentro con las bellezas del barrio de la Florida, el romero pequeño que todavía repite este año y las romeras que veíamos también en esos reportajes de elección de romera, guapísima. Me encuentro aquí a mi derecha con la romera adulta, la del medio, por así decirlo. Celia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás viviendo este día en el día de hoy? ¿Otro año más? Muy bien, muy bien, muy contenta, pero con mucho calor. Me imagino, porque la verdad que con la ropa de maga, que por cierto está muy bonita, que es el traje típico de la Orotava, cuando el sol aprieta hay que apuntarlo. Sí. Bueno, mejor que haga calor que llueva. ¿Y cómo vives un día como hoy? ¿El puchero lo llevas en la sangre? Sí, a ver, yo toda mi vida he visto esto, me gusta mucho. Invito a todo el mundo a venir porque está muy rico y pues es una fiesta de barrio típica, muy bonita. Bueno, muchas gracias, porque disfrutes mucho de lo que queda de fiestas aún. Gracias. Voy a dar un pasito por aquí con el perdón de ella, porque tengo a Fina, que es la romera mayor, bien guapa. Ella salía al escenario a comerse el mundo ahí. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues bien. ¿Contenta de seguir, de hoy vestirte de maga de nuevo? Sí, otra vez de nuevo, sí. Muy contenta y muy feliz. Vimos antes, hace un ratito, la misa a las 12 de la Feria de Ganado también, esa misa propia de aquí. ¿Qué sí, te pareció? Muy bonita, muy bien, muy guapa. Cantada también por la rondalla, la agrupación folclórica San Antonio Padre. Sí, la verdad que sí. Todo muy bonito. Bueno, pues a disfrutar el día de hoy también. Vale, muchas gracias. La adulta, la mayor, pero es que hay infantiles. Mire qué pareja de magos tan bonitos que parece que están hechos a la medida, a la misma altura. Sofía, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Contenta? Sí, con mucho calor también. Verdad, que hace mucho sol, porque la verdad que está apretando. Y más aquí que estamos al ladito de los calderos, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y encima con la ropa de maga, pesa un montón. Pero te gusta llevarla, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás luciéndola hoy? ¿Te han sacado muchas fotos? Sí, demasiadas. Qué bueno. Pues a seguir disfrutando del día. Sí. Mira que todavía queda la romería mañana. Ya. Cambiamos por aquí, seguimos con otro romero que todavía repites otro año más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Contento de seguir siendo el romero infantil todavía? Sí. ¿Qué le dices a los niños que se quieren presentar? Que se presente y que es muy divertido. ¿Tú quieres soltar la banda el año que viene, no? No. ¿No? Ay, vamos a ver qué pasa. Manda un besito a la cámara. ¿Ya comiste puchero? No. A disfrutarlo. Pues como ven, como digo, las bellezas que tiene la Florida. Gracias al barrio también, a todos los que colaboran para eso, que inculquen esa cultura, sobre todo los más pequeños, para que salgan adelante y sigamos teniendo, pues eso, romeras y romeros en el barrio de la Florida. Continuamos en el día grande, el día del puchero. Seguimos en nuestro puchero, el puchero de la Florida, en la Orotava. Recuerden que hay tres Floridas, la de Arona, la de Icó de los Vinos y donde se hace el mayor puchero de Canarias. Y hablando de Canarias, el presidente de Canarias está con nosotros, Fernando Clavijo, el que le agradecemos de verdad que esté aquí hoy con tantas cosas que hay en todo el archipiélago canario, esté en nuestro barrio, en la Florida. Bienvenido a la Florida una vez más. Muchísimas gracias, es un auténtico placer y un orgullo poder estar aquí un año más. Fernando, qué bonito que se sigan manteniendo estas cosas, ¿verdad? Casi 50 años, la verdad es que un gesto solidario que hace casi 50 años pues una familia tuvo la idea feliz de poder ponerlo en marcha y la tradición con muchísimo voluntariado, muchísima gente,
y con la misma cariño, con la misma generosidad, y ofreciendo yo un puchero para más de 5.000 personas. Yo digo que es el del mundo, porque no creo que se hagan pucheros por otra parte del mundo. ¿Quién sabe si algún año tenemos que llevarlo a Fitur para probar el puchero allí, ¿no? Como está cambiando tanto Fitur. Pues vamos, si llamamos a Fitur, entonces ya al estar lo reventamos, porque allí que se pasa más hambre que... porque no hay ningún sitio donde tomar nada, seguro que, vamos, damos la campanada. Pero cierto que vemos, y yo me encanta ver en el voluntariado gente joven, que es lo que hace que esta tradición vaya a continuar en el tiempo, tenga futuro. Luego, el apoyo por parte del Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias es importante para este barrio, para seguir potenciando este tema, ¿no? Nosotros, por supuesto, apoyamos, pero la realidad es que si no existiese ese voluntariado, la asociación y el grupo de mujeres y hombres que están al frente, no tendrías nada que apoyar. Lo más importante es la gente. Me decía hace un momentito que ve jóvenes. Dígale algo a la gente del barrio de La Florida, que trabaja durante todo un año buscando dinero, y luego hay gente que no está en la comisión, pero un fin de semana como este están ahí como uno más. Dígale algo. Yo lo que les puedo decir es gracias. Gracias por ese gesto de generosidad y muchísimas gracias por perpetuar esta tradición tan bonita. Están ofreciéndole un chicharrón, lo conocen, ¿no? Esto son cortezas. ¿Cómo? Cortezas de cerdo son. No, aquí en Canarias chicharrón. Ah. Y en la más. Sí. Claro, detrás de nosotros tenemos la ladera que se quemó, y que bonito poder estar aquí. Volvemos a ver un día espléndido y precioso, ¿verdad? Y vemos cómo el monte vuelve a renacer. Se quemó y vemos cómo el monte renace, y eso es una muestra de la resistencia del pueblo canario. Este verano pasado tuvimos momentos muy duros en La Orotava, el municipio más afectado por el incendio en superficie. El fuego lo tuvimos muy cerca de las casas, y el trabajo de los profesionales de las emergencias, bomberos, protección civil, policía nacional, guardia civil, policía autonómica, policías locales, en fin, brigadas forestales, todos aquellos que participaron, nos dieron un ejemplo de trabajo, de profesionalidad, que salvaron, en primer lugar, muchísimas vidas, porque no hubo que lamentar ninguna desgracia personal, y luego también las materiales. Fernando, pues, bienvenido a La Florida, nunca mejor dicho, porque mi compañera Cristina vive aquí en La Florida, yo vivo en La Florida, el cámara José Antonio Trujillo vive en La Florida, y nuestro director Dario Cañizares vive en La Florida, Canal 4. Canal 4, el de La Florida. Muchísimas gracias, que lo disfrute. Gracias. Un abrazo. Seguimos aquí porque estamos en el puchero, el verdadero, el de La Florida. Seguimos disfrutando de la fiesta de La Florida, dándole las gracias a un montón de empresas que han colaborado un año más con Canal 4 Tenerife, pero sobre todo a Madera Evelio. La gran superficie de la madera en Carretera General Las Cañadas diseña cocinas a medida con 60 meses de financiación sin intereses. Presume de cocina con Maderas Evelio. Y también, por supuesto, nuestro agradecimiento a una nueva empresa que se suma a Canal 4 y se suma a la fiesta de La Florida. Hablamos de Carola Tenerife Eventos. Pasacalles, personajes infantiles, shows, festivales, dirección y coordinación de eventos, entre otras muchas cosas. Nos centramos en el barrio de La Florida, tener una granja avícola como tenemos aquí desde hace muchísimos años, llevando huevos a buena parte del archipiélago canario. Profesionales de la cría y cuidado de las gallinas para ofrecer un producto de máxima calidad a sus clientes. No lo olviden, los huevos GAF, Granja Avícola La Florida. Una empresa que no está en La Florida, pero sí su propietaria, sí vive en La Florida y quiere estar con nosotros. Repuesto DIR. Son especialistas en minis antiguos, tienen recambios de mecánica, chapa, originales y alternativas en la calle Las Candias de La Orotava. Y qué orgullo, Carfego, otra empresa que no está en La Florida, pero su dueño sí es de La Florida, así que aquí nuestro agradecimiento a Carfego. Mantenimiento y reparación de vehículos en Santa Úrsula, son especialistas en reparaciones de cajas de cambio automática. Se hacen muchas cosas en La Florida, pero la repostería de Iván, cada día, desde las 6 de la mañana, hacen muchos productos para llevarlos a buena parte del archipiélago. Y qué rico, son especialistas en pastelería alemana, junto a la Plaza de La Florida, justo enfrente, en La Orotava, los mejores postres caseros, tartas, dulces y bizcochones para cualquier momento del día. La estación de servicio de La Florida, no, la estación de servicio Sexa La Cañada, pero es que todos los clientes o todos los que vivimos en La Florida somos clientes de la estación de servicio Sexa La Cañada. Donde puedes encontrar muchísimas cosas, además del repostaje para tu vehículo, tienen un amplio surtido en tienda, loterías y apuestas del Estado, y también cuenta con 4 box de lavado manual y 2 trenes de lavado automático en Carretera General Las Cañadas, kilómetro 5. Les recomendamos otra empresa que uno de los dueños sí es de La Florida, aunque ya lleva tiempo fuera de ello. Hablamos de la cafetería El Hangar, Hangar Café. Si no lo conoce, se lo recomendamos. Si no sale contento, se lo cuenta a Cristina y a mí, pero va a salir contento, le va a encantar. Y además recuerde que uno de los dueños es del barrio de La Florida, hablamos de Hangar Café. El lugar ideal para pasar un buen rato entre amigos o familia, disfrutando de un buen desayuno o merienda, o lo que te apetezca, hamburguesas, nachos, bocadillos, tartas. Visítalos en Los Naranjeros, Tacoronte.
Seguimos en las fiestas de la Florida 2024 aquí en Canal 4 Tenerife. Y recuerden, Panadería Barroso. No está en la Florida, pero es como si fuese la panadería del barrio. Panadería Barroso. En los Altos de la Orotava cuentan con una gran variedad de ricos panes elaborados de forma artesanal. Panadería Barroso, como bien decía. ¿Cuánto le debemos a Transportes Paluper? Dios mío, desde siempre, toda la banda de cornetas y tambores que teníamos en la Florida, las Mayoret, que se están reuniendo para hacer una comida. Transportes Paluper, siempre colaborando con el barrio de la Florida. Profesionales en el transporte de viajeros por carretera desde 1967. Te ofrecen soluciones para todo tipo de servicios. Y qué envidia tienen otros barrios que no tienen un gimnasio como tenemos aquí en la Florida. Por cierto, yo me apunté un par de meses y tengo que volver. He subido la barriguita. Evolución Sport Center. Además, como se dice ahora, tu centro de fitness en la Florida, un gimnasio en la Florida, la Orotava, musculación funcional, ponte en forma con Evolution Sport Center, te están esperando. Y luego, cuando termine ahí de entrenar, te viene a la Cafetería Paraíso. Está aquí en la Florida, pero viene gente de toda la isla. Creo que son las mejores hamburguesas, los mejores platos combinados. Cuéntanos, Cristina, Cafetería Paraíso. Pues deja que tu paladar disfrute con las mejores hamburguesas, bocadillos, tapas, pero no te pierdas sobre todo los miércoles, porque los miércoles es el día de la arepa, que están riquísimas. Y Casa Valladares, Dios mío, cuántos hogares han hecho que las neveras funcionen, todos los electrodomésticos que tiene Casa Valladares, en la Orotava y en Santa Úrsula, pero además, que digo que empezaron aquí también en la Florida, así que Casa Valladares en Canal 4 Tenerife. Empresa de electrodomésticos líder en el norte de Tenerife, a la vanguardia de las últimas innovaciones y tecnologías del mercado. Como bien decías, están en La Orotava y en Santa Úrsula. Y si quiere usted quedar bien empachado, aquí tenemos el bodegón ideal, con unos platos únicos, sí, elaborados únicos. Y además sale harto, como dice un amigo mío, el bodegón el empacho. Disfruta de los sabores de siempre con un toque diferente, además en un lugar encantador. Y lo que vamos a comentar ahora sí que vienen visitas hasta de otras islas. Ferretería Trujillo González, en la Florida. Casa Leoncio, el que ayudó a todo el barrio a hacer las casas, a tener televisiones, lavadoras, todo eso. Pues sigue adelante, Ferretería Trujillo González, que ahora son especialistas en llaves de coche y más cosas. En la Florida también, justo enfrente de la plaza de la Asociación de Vecinos, ahí lo encontrarás perfectamente. En la Florida, en la Orotava, 60 años de experiencia les avalan. Pertenecen al grupo Ferrobox y son especialistas en los mandos de llaves para tu coche. Pues también está en el barrio de la Florida el amigo Frank, que tiene su empresa de reformas y demás, Construcciones Frank Tenerife. Está aquí en Los Gómez, ¿no? Pues sí, como bien dice, reformas y obras en general. Pues gracias también por la colaboración, como Cerámica La Calera, una empresa que lleva toda la vida bajando al puerto de la Cruz. Ahí tenemos Cerámicas La Calera. En La Somada, como bien se conoce, venta al público y al mayor de productos decorativos y de exteriores. Son especialistas en todo tipo de cerámica, en Carretera General Las Arenas del puerto de la Cruz. Pues las gracias también al supermercado La Torrita. Hasta los domingos puede hacer la compra. A veces Cristina me manda ahí al supermercado La Torrita. Chiquitito, pero tiene absolutamente de todo. ¿Y cómo te atienden? Pues sí, tú bien lo has dicho. Cuentan con el mayor surtido para ofrecer a sus clientes, además a los mejores precios. Tienen de todo, todo lo que necesita en La Torrita, La Orotava. Y esto de promociones y construcciones, inmobiliaria, compra-venta y arrendamiento, fincas rústicas y urbanas, ¿esto cómo es, Cristina? Fuiste listo, ¿eh? Nautic and Builders Investment. Bueno, pues estamos aquí gracias a Maderas Evelio y gracias a Carola Tenerife Eventos. Seguimos aquí disfrutando de la fiesta de la Florida. ¿Dónde? En Canal 4 Tenerife, la televisión de los directos, la televisión de cercanía, como le gusta a nuestro director Dailo Cañizares. Sí, seguimos en la Florida, hoy es importante, tenemos aquí a la presidenta del Cabildo, al presidente del gobierno, al alcalde y también importante la agricultura. Hemos nombrado hace un momentito la misa y hemos nombrado también la feria de ganado con tantos años. Ya en el otro programa especiales también hemos visto pues lo que hemos tenido, el concurso de vino. Está con nosotros Alexis Pacheco, concejal de agricultura, entre otras cosas, fiestas y demás, y nos va a hablar un poquito de lo que ha sido la mañana hoy, la Santa Misa y recibir ese ganado. Alexis, seguir recuperando y manteniendo cosas como la feria de ganado, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Cipriano, efectivamente, a ver, es muy importante, sobre todo porque al final es una parte educativa. No solo es ganadería, que el sector hay que protegerlo y que ya nos queda muy poco. Y el ganado que hay es por las ferias de ganado y también por la romería, y hay que seguir potenciándolo, pero sobre todo tiene una parte educativa. Vienen niños, vienen familias y saben de que es una vaca, que es un toro. Y al final, importante, hablan con el propio ganadero que tiene los animales allí y le explican pues cómo es y qué tipo de animal, ¿no? Así que nosotros, pues, súper contentos. La participación fue masiva, más de 70 vacas, caballos, rebaños de cabra. Y yo creo que, bueno, ha sido un día espléndido. El sol, también nos acompaña el sol para que tengamos todo garantizado y que podamos disfrutar. Y seguimos avanzando y ahora estamos con el puchero, que es una parte fundamental también de agricultura también. Eso te iba a decir yo, mucha verdura y eso también, la agricultura. ¿Cómo está este momento la Orotava en ese aspecto? Sí, vamos a ver, la agricultura ha ido mermando porque tenemos un gran problema
con el suministro de agua. Hay muchos agricultores que están dejando el campo porque no nos llueve. Y al no llovernos tampoco hay agua de riego, porque no hay para almacenar, porque hay mucho gasto. Entonces estamos trabajando por las administraciones para intentar liberar agua de alguna manera, para depuradora, agua depurada, desaladora. Hay que poner sistemas en el norte, porque ya se nos está volviendo como el sur, es decir, ya no llueve en el norte. Al revés, está lloviendo más en el sur que en el norte con el cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que buscar agua como sea y tenemos que seguir potenciando. Pero bueno, aquí está representado el mercadillo. El mercadillo ha dado mucho producto local y los invito también a que vayan al mercadillo de La Orotava, porque es el producto local más in situ que tenemos en nuestro valle, ¿no? Sí, gracias por tu trabajo, que disfrutes también del puchero, que tú eres un poco más uno más del barrio, ¿de acuerdo? Muchas gracias, es como sentirme en casa. Muchísimas gracias. Seguimos de puchero en la Florida. Canarias, tierra de gofio, de vino tinto y de plátano. Me encuentro con una de las personas que está al frente de todo ese equipo de trabajo que lucha cada año por el puchero, por las fiestas de la Florida, y me encuentro con Toya, con la presidenta de la Asociación San Antonio Bala, la Comisión de Fiestas. Toya, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, espero que bien. Con este calor que ha venido hoy, ¿no? Bueno, siempre nos quejamos que llueve, este año, pues mira, de tanto quejarnos que no había lluvia, este año hay agua. Pero digo, hay sol. Pero veníamos preparados con unos buenos sombreritos, ¿eh? Hombre, mira, gracias a Madera Evelio que nos patrocinó estos sombreros, pues mira, la verdad que yo creo que estábamos pensando que iba a hacer calor y vinieron. Vino súper bien, porque además la gente va preguntando, porque nos ve por ahí por la calle, oye, ¿dónde los están vendiendo? Porque la verdad que hace sol y aprieta, se ve gente con paraguas, pero hace falta el sombrerito, y tienen una carpa exclusivamente dedicada para ello, ¿no? Sí, tenemos aquí justo en la esquina una entrada en la que vendemos, aparte de los sombreritos, los lebrillos, porque la verdad que, de hecho, luego te llevas de recuerdo el lebrillo. Y nada, pueden pasar por ahí, que creo que hay todavía para bastante, así que aprovechen y cojan su sombrerito. Claro que sí, ayer fue un día bonito, todavía preparando este puchero que se está cocinando hoy, pero el día de hoy es el día grande, ¿verdad? Hombre, a ver, el día de ayer es un día, digamos, familiar, es el día del barrio realmente, que nos reencontramos allí. La colaboración de los vecinos sería posible gracias a ellos. Y hoy un poco atender a toda esta gente que nos viene de todos lados de la isla, incluso de otros sitios. Y bueno, lo mismo, si no fuera por las manos de todos los vecinos que aportan su granito, esto no sería posible. ¿54 calderos finalmente? Son 54 calderos, evidentemente estamos hablando de 70, pero claro, en el pasado se utilizaba mucho caldero pequeño. Claro. Entonces este año tenemos calderos más grandes que, bueno, si los sumas son 70 e incluso 80. ¿Ya lo has podido probar el puchero? Todavía no lo he probado, pero es que yo quiero probarlo a la tarde, cuando ya está más reposadito y tal, está más bueno, seguro. Toya, sin duda, felicidades también al gran trabajo que hacen en la Comisión de Fiestas. Año tras año, esté quien esté, siempre luchando por el barrio. La verdad que es de agradecer el esfuerzo grande que han hecho, sobre todo en estas fechas también, que cada vez se hace más difícil, que la gente colabora, que la gente está ahí poniendo un granito de arena, pero es que todos somos la Florida y hay que estar ahí. Bueno, Cristina, tú sabes perfectamente que eres de aquí y sabes que todo esto es posible gracias a la gente de aquí. En un acto como esto, ni comisiones, ni ayuntamientos, ni cabildo, esto si no lo hace el barrio, no sale. Entonces yo desde mi punto de vista, o sea, desde mi parte, quiero agradecérselo evidentemente a la Comisión de Fiestas, porque yo en este caso soy presidenta, pero si no tuviera un equipo detrás es imposible. A los medios de comunicación como ustedes, Canal 4, que siempre dan difusión a todo este evento. Y nada, en general, gracias a todo el mundo, porque todo esto es gracias al barrio. Sin duda. La última cosa, a los que nos visitan, ¿qué les decimos? Pues a los que nos visitan, y yo sé que lo de las colas a nadie nos gusta, pero mira, no va a haber puchero para todos. Que tengan un poco de calma, que nadie se va de aquí sin comer puchero. Muy bien. Nada, que todos sean bienvenidos y disfruten de este día en este barrio y con esta gente de aquí, de la Florida, que somos los más mejores, ¿no? Claro que sí, hay que decir que va a ir para casa. Gracias, Toya. Enhorabuena. Gracias. Seguimos disfrutando este puchero, ya falta muy poquito para que abran las puertas y entre todo el público a degustar este plato típico canario que se disfruta aquí en la Florida. Seguimos
disfrutando de este rico puchero y como cada año, como es tradición, el punto del mojito, del mojo, es importante. Digo mojito con cariño porque me encuentro con la que lo cata ahí. Voy a preguntarle a ver qué tal le ha ido. Esther, muy buenos días o buenas tardes, o ya no sé ni buenas tardes, ya buenas tardes, sí, buenas tardes. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo lo estás llevando? Bien, mucho calor, pero bien, bien, bien. Y esa labor que te toca a ti, porque hay que decir que todos sabemos ya lo que le toca a cada uno va como quien dice a su puesto. Ese mojo, ¿cómo está? ¿Rico? El mojo está bueno, ya lo probamos todo, le echamos sal al que no tenía y está todo buenísimo ya. ¿Desde qué horas de la mañana viniste hoy aquí? A las 8. Se pusieron al fuego a las 9 y media. ¿Y lo vas probando uno a uno? Sí, entre Carmelo, Fátima y yo, los tres, y nada, ya está bien. Sí, está del 10. Tiene que estar del 10. Pasa que no hace frío, pero bueno. Bueno, la gente está diciendo está bueno, eso. Está que... bueno, no, pero está bueno. Está bueno. Está buenísimo. A disfrutarlo. A disfrutar la gente que venga, que estamos aquí hasta las 6 de la tarde. Gracias, Esther. Vale, bueno. Suerte. Seguimos con ella, con Esther, que también está siempre al frente también de todo este equipo de trabajo, no solo la comisión de fiestas, sino muchos vecinos del barrio que cada año, como decía, pues saben lo que hacer, van directamente a su labor y colaboran con el barrio y con el puchero, sobre todo de la Florida, para dar de comer a toda la gente que está en la cola. Y hay que decir que esto es de manera altruista, no se cobra nada por ello. Es verdad que hay un bote que dejan por ahí en la entrada, pues para beneficio de la comisión de fiestas, obviamente, para que salgan adelante las fiestas cada año, pero esto es totalmente gratuito, se hace pues por amor a la cultura y a las tradiciones que hay que mantener. Y como ven detrás de mí, ya está la mesa preparada para servir ese puchero a todos los visitantes. Así que si no han podido venir este año y lo están viendo en la tele y les está llegándose el olorcito, el próximo año, el último fin de semana de enero, el último sábado de enero, ahí tiene lugar este gran puchero de la Florida. Seguimos disfrutando de este gran día. El ladrón piensa en el asesino en la muerte, ay, 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 el preso en la libertad, y yo morena en quererte, ay, 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 y yo morena en quererte, y yo morena en quererte, ay, ay, ay. Bueno, pues seguimos, como ven, como saben, como siempre, como cada año, como último fin de semana de enero, en el puchero de la Florida. Ya lo hemos visto, un amplio reportaje, y ya se ha abierto la cola, ya la gente ha podido disfrutar del puchero. Todavía queda puchero para el rato y aquí vemos como ya están llenando los calderos. Vamos a preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Belén. Belén, ¿de dónde eres? De aquí, de La Orotava, del Camino Polo, de Los Pinos, aquí vecina. ¿Por qué viniste a la Florida hoy? Bueno, porque es una tradición venir todos los años, esto se ha vuelto ya año tras año una tradición, el venir al puchero, el estar con la gente de la Florida, que prácticamente somos vecinos. Qué bueno. Y es disfrutar un día diferente, con las tradiciones, con las costumbres, y que viva San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza. Además, muy implicada con el lebrillo aquí, mira, del puchero, sí, de la Florida. Mi puchero de la Florida, muy que bonito. Este año lo estoy estrenando, que el año pasado llovió y no lo pude estrenar, pero este año sí lo estreno. Qué bueno, porque lo disfrute. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos por aquí porque siguen, como siempre, repartiendo puchero, tanto con gofio como sin él. Está de los dos tipos. Aquí ven que vienen también llenando sus tuppers. A ver, ¿con quién hablamos por aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿No? ¿Ya lo probaste? Sí, ya. ¿Eres repetidor entonces ya de puchero? A repetir ya. ¿Y qué te ha parecido? Muy bueno, muy sabroso. Qué bueno. Bueno, que aproveche. Bien. Vía... que estuve hablando con tu padre ahora y... Sí, no, sí, me dijo que tú y yo, te vio. Y tu madre. Muy bien, de la familia. Tú sabes lo que le dije, a él, mañana correr para el puerto, hasta el puerto caminando. No, que va. Muchas gracias, que siempre también un habitual también en la fiesta. Seguimos por aquí con platos en la mano, ¿qué tal? Hola. Hola, te pillé como dije antes. Te pasaste. No, pero mira, yo te lo aguanto, no pasa nada. Venga. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Inma. Inma, ¿dónde eres? De La Orotava. ¿Y por qué viniste a la Florida hoy? Porque te dijo que había que venir hoy? Porque, no sé, porque me dio hoy por ahí. Te llegó el olorcito del puchero, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y viniste sola en familia? Sola. Ah, qué bueno. A mí no me hace falta que me traiga nadie. Así como es, muy bien, porque lo disfrute con salud. Muchísimas gracias. Te devuelvo el platito. Venga, gracias, a disfrutar. Gracias, gracias. Por aquí a ver qué se cuesta y los tuppers, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal, mi niña? ¿Bien? Aquí llevándole para mi hija que está embarazada. No me digas. Oh, entonces, ¿para tu hija, para tu nieta o nieto? Mira, tengo a mi hija, tengo a mi nieta, tengo a todos ahí fuera. ¿Y dónde están ellos? Ellas ahí fuera, la abuela aquí. Hombre, ¿dónde? La matriarca la de la familia. La que lo vive. ¿Ya lo probaste? ¿Estás repitiendo? No lo he probado. Pero así, pero como todos los años, buenísimo. Y así a la pinta lo que a ves. A la pinta, parece. Estupendo. Qué bueno. 100%. Vamos a preguntarle aquí, ya que estamos, a los que están sirviendo, vamos a preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ay, mi madre, como nunca, como nunca.
y el puchero fresquito que estamos repartiendo. Además, para el día de hoy, estupendo, ¿no? Hombre, aunque sea un poquito calor, pero no importa. Con el pucherito, el gofito y el vinito, lo mejorcito que tenemos aquí. Y ustedes que están al otro lado, ¿qué les dice la gente que viene por aquí? Llenar los táperes, lo que quieren. Que disfrute. Seguimos por aquí, hola, ¿qué tal? ¿De dónde es usted? Cuba. ¿De Cuba? ¿Y viniste para Florida nada más hoy? ¿Cómo es? No, trabajo y estoy aquí. A ver, un momentito que te traen la vuelta aquí. Ahora te lo llena. Vienes de Cuba entonces. ¿Quién te dijo que había aquí se hacía puchero? Los vecinos. Ah, muy bien. ¿Ya lo probaste? Voy a probarlo. Vamos a ver, que lo disfrutes. De todos sitios vienen por aquí, los platos llenos, como ven. A ver, estas mujeres guapas que vienen tan guapas, ¿qué tal? Hola. Ay, mi niña. ¿Qué hola. Pasó? Me encanta que sea ahí mi niño, me encanta. El pucherito que me encanta. Está rico, ¿verdad? El calorcito, hombre. Se puso, está guapa y todo hoy. Hombre, hay que estar guapo siempre, porque si no, mira. Sí, señor. ¿De dónde viene? Santa Cruz. De Santa Cruz. ¿Con los carnavales allí te vienes al puchero? Bueno, los carnavales de la noche. Muy bien, así como es, que hay tiempo para todo. Ese es el espíritu, muchas gracias. De nada. Seguimos por aquí, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Pilar. Mira, una de rojo y otra de azul, qué bueno. Sí, pues estamos bien las dos amigas. Ah, qué bien. Pues mira, acabamos de llegar ahora mismo cogiendo el gofio. Falta ahora el potaje, pero se ve que tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Todavía yo lo no lo he probado yo, ¿eh? Yo tuve que ir a caminar al puerto y subir para bajarlo. Está bien, está bien. Mire, una curiosidad, bueno, que vienen de Santa Cruz. ¿Cómo vienen hasta aquí? ¿En guagua? Bueno, ¿en no, ella es de Santa Cruz, pero yo soy de Los Realejos. Yo vine en coche. Ah, ella vino conmigo. Muy bien, muy bien. Porque lo disfruten. Gracias, sí, bien, venir. Gracias, gracias. De todos los sitios. A ver por aquí, ¿qué tal? Hola. 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 ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Nicandro. ¿De dónde vienes? De aquí, soy de aquí de Los Realejos. ¿Eres de aquí de Los Realejos? ¿Y qué te ha parecido lo que se monta aquí en la Florida? Bien, bien, como todos los años. Bueno, para disfrutarlo. Sí, gracias. Aquí Delia también, que no para, que no se diga que la concejala no se implica. Aquí Delia, ¿qué tal? Muy bien, ya casi terminando. Ya miramos que la cola no es tan larga, o sea que ya va bien la cosa. Y menos mal que afloja un poquito el sol también. Sí, la verdad, porque entre el calor del sol y el vapor de lo, estaba un día bueno, pero para que llueva mejor que esté así. Sí, señor. Pues nada, que sigas ahí repartiendo. Nada, eso. Gracias. Venga, chao. Como ves, la concejal del barrio también implicada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué y tal? Vas a pasar por medio, no pasa nada. Gracias, ¿cómo es tu nombre? Mercedes. Mercedes. Aprovecho para saludar a mi tía, que se llama Mercedes, ella vive en Pinolete. Ah. ¿De dónde vienes tú? En el Toscar, Los Realejos. Qué bueno. ¿Y es la primera vez que vienes? No, más de 20 años. Pues, ¿y qué te ha parecido este cambio que han hecho este año? ¿A otro recinto más grande? ¿Estamos más cómodos? Bueno, todavía estamos empezando, no sabemos cómo. Yo creo que bien. ¿Sí, no? Sí. Por lo menos estamos más cómodos. A todos se acostumbra uno. Muy bien, claro que sí. Porque disfrutes el puchero. Sí, aquí estamos. Vale, gracias. ¿Cómo ven? Pues mira, esto aquí es la zona donde están los platos. La cola está perfectamente distribuida. Es la zona donde coges el plato y luego ya te pones en la cola para disfrutar ese rico puchero. Pero seguimos aquí en el barrio de la Florida. Piensa en el robo, el asesino y la muerte. Ay, ay, ay. Vete a cegar, María, vete a cegar. Cambiamos de sitio, ya estábamos antes en la cola donde estaban repartiendo el puchero, ahora nos hemos cambiado a la zona donde se han habilitado mesas para que la gente que viene a visitarnos, que viene a la Florida, pueda pues comer tranquilamente y degustar el puchero con su tranquilidad y su calma, porque la ocasión lo merece. Yo me he venido aquí a una de las mesitas porque estaban comiendo con muchas ganas. ¿Qué tal? Hola, mi niña, buenas tardes. Buenas tardes, ¿dónde eres? De Santa Úrsula. ¿Y qué tal por aquí, por la Florida? Increíble. Y me da pena que no se haga en muchos sitios lo que estamos haciendo aquí, porque es una cosa tradicional canaria y... Sobre todo por mantener las tradiciones, ¿no? Sí, por supuesto, que se mantengan y que sigamos así y es lo que hay. Y gracias también a ustedes por venir, que no son de la Florida y quieren venir cada año. Claro, no, vengo otros años. Date cuenta que ahora mismo acabo de llegar, esperé hasta última hora porque sabemos que hay una cola... Es impresionante, pero bueno, al último ahora venimos. Que hay puchero para rato. Sí, es que la gente a veces un poquito más que se... Sí, que se apura. Que se apura y puchero ahí para rato. 54 calderos ahí en nada. De hecho, ahora mismo están repartiendo para el que tenga, que se quiera llevar para la casa, en su tape y tal, porque la verdad que da pena tirarlo, ¿no? Porque sí. Y en cuanto al sabor, ¿qué te ha parecido? Increíble.
increíble, increíble. Pues muchas gracias, a seguir repitiendo. Venga, venga, mi niña, bueno, gracias. Tenemos por aquí venga, una señora, luego. ¿Qué tal? Hola, que ella, me mira como de reojo. La mujer de él. No pasa nada, mi niña, ¿qué tal? Mujer bien, de él, bien, ¿cómo bien, te llamas? Bien, Virtudes. Virtudes, qué bonito nombre. Mira, ¿qué te ha parecido el puchero? Bien, bien, está bueno, está bueno. ¿Lo probaste con gofio o sin gofio? No, con las dos. ¿Los dos? Los dos. ¿Y cuál te gusta más? Sin gofio. Ay, la verdurita rica. La verdura, sí. Pues muchas gracias por venir. De nada, venga. Gracias a ustedes. Seguimos por aquí, mira, las mesas ya, la gente, algunos terminando, otros siguen. Hola, ¿qué tal por aquí? ¿Qué pasó? Nada, ¿qué tal? ¿De dónde viene? Yo, del sur. A ver, una vueltita para acá. ¿Del sur, pero qué parte del sur? De Granadilla. De Granadilla. ¿Y por qué? ¿Cómo terminaron aquí en la Florida? Porque esta gente me trajo para arriba. Yo no vine yo solo. Ah, qué bueno. ¿Pero valió la pena venir? Sí, mucho. ¿Está rico? Está muy bien, muy bueno. ¿Ustedes no lo han probado? Sí, bueno. Yo te estuve mirando y es el tercer plato que te estás mandando ya. Pues me parece muy bien, está muy rico. ¿Qué le dices a la gente del sur que venga a probar el puchero, no? Hombre, claro, si queda, sí. Claro. Lo malo es que cuando llegue ya no quede, eso es una putada. Todavía queda. Para que vengan. Y a ver, voy a hablar con la culpable que te trajo aquí, ¿cómo es el caso? Dígame. Me estaba diciendo que tú fuiste la culpable de que él está aquí hoy. Sí, hemos venido un par de años seguidos. El año pasado la verdad que nos cogió lloviendo, pero este año está el tiempo bueno, la verdad. ¿Y qué te ha parecido el cambio de sitio? Más largo, la verdad es mejor. Más cómodo, ¿no? Más cómodo, sí. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Hasta bueno. Las tafeñas que voy a tostarte con el mío que tú ves aquí, fuerte hinchada que vas a pegarte. Se va a resentir si María te pone un trozo con manteca, semillas sin sal. Pues seguimos aquí entre mesa y mesa y yo me encuentro con esta bella mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Contenta bien de estar aquí hoy? Muy contenta. La verdad que es una gran labor lo que hacen aquí, lo detrás y lo de adelante. ¿Y ya probaste el puchero? Riquísimo. Sí, ¿verdad? Me encanta, sí, pero, sí. Pero tú no vienes sola, vienes acompañada. No, vengo con mi querido hermano, que es para mí un hijo. Qué bueno. Que lo tengo en mi casa y era la ilusión de él, de venir a Tenerife a la porque, fiesta. Porque no sé aquí, ¿de dónde eres? Yo soy de La Palma, lo que pasa es que la primera vez que vengo al potaje, que está muy bueno, hecho con leña, y muy bueno. Y lo has visto siempre en la tele. Yo lo he visto por la tele y primera vez que ven. Pero ¿a qué es mejor verlo aquí que en la tele? Mejor aquí que en la televisión, pero bueno, yo vine este año por primera vez. Y aprovecha que eres de La Palma, ¿qué le dices a los palmeros? Pues nada, que vengan el próximo año a comer el potaje porque es una maravilla. Qué bueno. Y ahora la verbena y mañana la romería. Efectivamente, bueno, tiene el programa estudiado, muy todo bien. Todo estudiado. Muy bien. Y que bueno, que las autoridades han estado muy cercanas con el pueblo. Y bueno, a mí me ha encantado. Es la primera vez que vengo, pero me ha encantado. Muchas gracias por venir, que gracias a gente como ustedes también. Y que venga todo el mundo. Efectivamente. Pues muchas gracias, que sigan disfrutando. Gracias por estar aquí. Vamos por aquí, que hay más gente por aquí. A ver si le pillamos con las manos en la masa. ¿Qué tal? Hola. Hola. Antes de que comas ahí, ¿qué tal? Pues la verdad que muy bien. ¿De dónde eres? De Santa Cruz. De Santa Cruz. ¿Son todos familia ustedes, no? No. Bueno, mi novia. Ajá. Bueno, familia. Y me trajo invitado hoy por aquí. Nunca había venido, la verdad, y... ¿Y qué increíble te parece lo que se cuece aquí en la Florida? Muy bien, la verdad que bastante bien, la gente es súper agradable, el ambiente sobre todo y... Como ¿para sea, repetir? Como somos los canarios, es agradables verdad, todo. Es verdad. Vamos a seguir por aquí, voy dando vueltita porque están ya, esos platos ya están a mitad, ¿qué te parece? Súper bien, de verdad, súper bien organizado, este año se lo han currado súper bien y buenísimo. Y sobre todo el cambio de sitio, ¿no? Que también sí. Si has venido más años... Sí, sí, mejor, para mí más cómodo este año y ha salido todo súper rápido también. Pues muchas gracias. ¿Qué le dices a los de Santa Cruz, que vengan a la Florida? Que vengan a probarlo. Muchas gracias. Venga, gracias. Seguimos, nos seguimos moviendo por aquí entre las mesas porque seguimos de puchero. Mañana será la romería, pero hoy estamos con el Gran Puchero, Fiestas de Interés Turístico de Canarias. No te acuerdes nunca más del gofio, la barriga se va a reventar. Gofio, gofio, quiero yo, millo, millo del mejor. Siempre, siempre da calor, sobadito en el surrón. Gofio me das, gofio me das, amas a mí. Si me lo das, dame un poquito. Dame un poquito, dame un poquito. Es que ustedes dicen, ¿qué se cuece en la Florida? Hay puchero, pero yo me fijé de lejos y yo, mira lo que tiene esta mujer en la mano. ¿Tú qué traes ahí? Mojo rojo, mojo verde y cebolla picada. Porque así está más rico, ¿no? Sí, el le da el toque.
¿Qué tal? ¿Qué te parece esto este año? Bien, está un poquito separado, no parece que las reses con el puchero es una cosa diferente. A ver si el año que viene creo que he oído yo que va a estar todo más junto. Más ah, bueno, sitio, así que pero está perfecto. Qué bueno. Está guay, sí. Disfrutando con la familia, ¿no? Sí, y los amigos. También. ¿Y amigos nuevos quizás que no han venido otro año o han repetido? Bueno, repetidores, bueno. Se puede decir. ¿Cuántos platos te han mandado? ¿Todo eso tuyo? No. Ah. Es de ellos también. Es de ellos. No ves, lo que pasa que yo con vinito y ellos con cerveza. Así como tiene que ser. Muchas gracias. Nada, que gracias no, a ti. El pack, ya saben, para los que no han venido por primera vez, las que no han venido, eso, el pack con el mojo y la cebollita que está más rico todavía. Sí, le da el toque. No, que va, vamos a seguir por aquí. Mira aquí, mira, este está bueno, ¿eh? Mándale ahí. ¿Qué tal? Espera, déjame confiarme. ¿Qué tal? Buena. Está riquísimo, ¿verdad? Sí, gracias a los ingredientes de Carmita, ¿verdad que sí? Mejor. O sea, como le da el saborcito, el remate, el punto final. El mejor, el punto. Pero eso mira, te tengo que aconsejar, después de comerte ese plato va a tener que ir al puerto caminando y subir, ¿eh? No, tranquilo, mañana con la romería se nos quita todo rápido, así que no hay problema. Oye, siendo de aquí, de la Florida también, ¿cómo lo vives esta fiesta? Bien, como siempre, para mí esto es sagrado, mejor que todo, que ningún lado, que la brotaba y que todos lados, así que bien. Para repetir el año que viene. Para repetir, como siempre, todos los años repitiendo, así que con el menudo aquí sobre todo. El menudo este, ¿cómo se llama el menudo este? ¿Cómo tu nombre? ¿Cómo se llama? Vergüenza le da. Pero qué bonito eso, sobre todo, ¿no? También inculcando las tradiciones a los más pequeños. Sí, claro, desde ellos de pequeños, nosotros hacemos carreta también, que ellos van y participan y disfrutando de la fiesta del barrio. Vamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Te dejo que comas tranquilo, disculpa el atrevimiento. De nada, hasta ahora. Gracias. Y por aquí, a ver qué tal, cómo estás, qué estás Hola, contando. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien. No, yo no te tengo miedo. Dime, que está mi mujer aquí delante, cuéntame. No pasa nada. ¿Cómo estás viviendo este día, en el día especial de hoy? A ver, de maravilla. Tú sabes que yo cuando me toca descansar en la gasolinera me escapo y ya... Ya estoy lleno, ya estoy... ¿Y ya que lo dice? ¿Te preguntan allí en la gasolinera cuándo es el puchero o te dicen algo? ¿Se oye algo entre la gente que va? Bueno, se oye, se ve cuando van de vuelta, van todos agarrándose de la baranda. Sobre todo eso. Sobre todo los extranjeros. Pero súper bien. No, la verdad que está espectacular. Un día especial para nosotros también. Para ustedes y para nosotros. Sí, para todo lo de la feria. Para una maravilla. ¿Y qué le dice? Aprovecha a los que, por ejemplo, los que estén viéndonos en casa, que digan, ah, yo no voy para allá porque eso, la cola, el calor, ¿qué les dice? Nada, que aprovechen que todos los días no se puede comer papas fritas y huevos fritos, vengan todos para la Florida a comer... Y que la cola va más rápido. Potaje de estos raros, pero bueno, se come. Y la cola va súper rápido. Y que si vienen en coche, que paren en la gasolinera. No, eso es otra. En la Cepsa, la Cañada. Importante. Gracias, eso toda la vida. A seguir disfrutando del puchero de la Florida, que está riquísimo. Levántate, molinera. Me sigo moviendo por este espectacular recinto que en este año estamos inaugurando en la Florida, en nueva ubicación del puchero, justo enfrente del campo de fútbol, una manera más amplia, más cómoda. Y me sigo moviendo entre las mesas, porque yo veo aquí platos llenos, platos vacíos y gente que está repitiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Laura, bien. Aquí Cristina, no puede faltar aquí uno que sea de aquí del barrio y no venir. Y la fiesta... Hay que apoyar. Exactamente. Indudablemente, mucho trabajo. Aunque tenga la agenda apretada, siempre se busca el hueco, ¿no? Total. ¿Y sí. Qué te ha parecido el...? Pues bien, como todos los años. Hay mucha gente detrás haciéndolo y la experiencia ya es un grado para elaborar un puchero para tanta gente. Sin duda. Sobre todo porque tenemos que coger el testigo el día de mañana, ¿verdad? Sí, hay que seguir, que lo estábamos hablando hoy. Que hay que coger ya relevo porque ya la gente se va haciendo mayor y no hay gente, no hay cantera. ¿No? Es verdad que no se ve, ayer lo veíamos en esa preparación del puchero, que es verdad que hay mucha gente, pero es verdad que no hay cantera. No hay cantera detrás y esto si no se va a perder. Pues sí, esperemos que no, que sigamos aquí. Que siga así. Pues te dejo con comer. A seguir tranquila. Disfrutando, sí. Lo mismo. Ahora pasamos a otra compañera por aquí, ¿qué tal? Oño, bien, no sé cómo lo tengo yo, pero siempre estoy pillando a la gente acaba antes de comer. No pasa nada, ¿qué tal? Bien, disfrutando con calor, pero bien. ¿Es tu primer plato de hoy? Sí, y ya, el primero ya. Que son tres, ya. ¿No? No, uno. Yo con uno tengo. ¿Te da la energía para la semana? Sí. ¿Y cómo vives el día de hoy? ¿En familia? Bien, siempre? En familia, en la calle y bien. La verdad que bien. Qué bonito ver el barrio así también. Sí, la verdad que sí. Bueno, sí. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Que disfruten. Seguimos por aquí están llamando por teléfono, no pasa nada. Dile que estás comiendo puchero. Ahora te llama. ¿Cómo estás? Me pilla con la boca llena, bien. Oh, pero vamos a ver, esto. Creo que lo están haciendo adrede. Que como ven que vengo, y dice, vamos a comer, a ver si comiendo no me pilla. Ya tenemos hambre, ya a la hora de comer y... Es verdad. Y tiene un poquito de hambre. ¿Ha hecho mucha cola? No, hemos esperado y ahora no hay cola y está bien.
Claro, pues estaban diciendo, no, hay mucha gente que va justo a las 2 porque piensan que se va a acabar, pero todavía queda puchero para rato. Aquí come todo el mundo, que vengan, que van a comer, que no pasa nada. ¿Qué tiene de especial la Florida? ¿Por qué el puchero? Hombre, es una tradición que yo creo que no se debe de perder, que los vecinos deben de colaborar para que esto siga, porque esto une al pueblo y la verdad que sí, que debe de seguir, que no se pierda las tradiciones. Claro que sí, muchas gracias. A ti. Seguimos por aquí, que uno está reponiendo fuerzas ya, pero ¿cómo aguanta con las rodillas así, caballero? Claro, ¿qué tal? Buenos días. O buenas tardes ya. Nada, aquí echando una argolla ahora. Ya veo. Aprovechando a probar lo que ayer nos costó un poquito de tiempo y labor. Picar toda la verdura y la verdad que hoy la estamos... Sobre todo ese trabajo que se de la comisión de fiesta de dentro y también todos los que colaboran alrededor, ¿verdad? Aparte del trabajo es un disfrute porque esto sí. Lo hace uno con orgullo y la verdad que para el barrio de la Florida, como dijo la compañera aquí, que no se debe perder y es único, la verdad que sí. Muchas gracias por, a ti, mi niña. Por estar ahí. Venga, año gracias. Tras año también. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si el pequeñito se me habla, vamos a ver que también está comiendo, date vueltito por aquí. Vamos a ver, me voy a poner a tu altura aquí, pues si no, no puedo. ¿Cómo te llamas? Tiago. Tiago, ¿verdad? ¿Ya comiste? No. ¿Estás probándolo poquito? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Pero estos mami no lo hacen en casa, ¿verdad? No. ¿Está más rico este? Sí. ¿Y te gustan las tradiciones? ¿Te gusta vestirte de mago? ¿Te gusta venir al puchero? Sí. Qué bueno, manda un besito a la cámara. Di, desde la Florida vengan al puchero, dilo. Desde la Florida vengan al puchero. Qué bueno, gracias. Pues como ven, niños, pequeños, grandes, adultos, de todo, hay que seguir, como bien decían, pues manteniendo esas tradiciones, porque es al fin y al cabo nuestras señas de identidad. Aquí, en el barrio de la Florida, recuerden, en el norte de Tenerife, en el municipio de La Rotava, suben como hacia el Teide y se entran para la Florida. Cuando llegan a la Rotonda de los Pinos, lo verán enseguida, entran hacia adentro, pasan el barranco y ahí está, el mejor puchero de Canarias, el de la Florida. Al amanecer el día, levántate, molinera, bueno, llegamos a la recta final de este especial que hemos hecho del puchero, el previo. La feria de ganado, en fin, muchas cosas que hemos vivido. La misa, el puchero de la Florida, tan conocido, dándole las gracias a Maderas Evelio, que ha hecho un sombrero que se ha visto por todo el recorrido. Y qué bien vino ese sombrero para el sol que hemos aguantado hoy. Como ven, a mí que me afecta bastante, 500 siempre estoy sombreros. Ahí con el sol. 500 sombreros regaló Maderas Evelio con el puchero. Los han vendido a 3 euros para sacar dinero para la comisión de fiestas. Gracias a Maderas Evelio y a todas las empresas. Sí. Las que están aquí también en el recinto, que José la va a poner. Todas las empresas que han colaborado con la organización, con la comisión de fiestas de la Florida donde nos encontramos. Cristina, llegamos al momento final. Yo creo que ha sido un día muy bonito y nos queda todavía otro especial de la romería. Y queda todavía tarde para rato en el día de hoy. Como siempre, todo se alarga hasta bien entrada la noche porque queda puchero para rato. Pero sí, yo creo que ya ha sido el momento de ir despidiendo. Creo que más o menos se han hecho una idea de lo que se vive aquí cada último fin de semana de enero, concretamente cada último sábado del mes de enero. Lo que se vive en la Florida es algo espectacular, es algo bonito, es algo cercano, algo del barrio, pero también, sobre todo, por los que vienen de fuera, ¿no? Que ves cómo colaboran con el barrio, cómo se quieren llevar sombreros, lebrillos. También están vendiendo vasos, de todo. La verdad que es de agradecer que vengan a la Florida, que nos admiren, que admiren el barrio por cómo hacemos esto y si esto no se hace en ningún lado. Y sobre todo les llama la atención que lo ofrezcan gratis, ¿no? Que es prácticamente pues, por la voluntad, si alguien quiere dejar algo para ese voto, pero de resto, lo hacemos con todo el amor del mundo para ofrecérselo a ustedes y para conservar también esta fiesta. Dos especiales que hemos hecho gracias a un montón de patrocinadores que han salido por aquí la publicidad y que lo han escuchado, gracias a ellos que han hecho posible estar aquí en la Florida. Nos queda otro especial con la romería, Cristina. Ese va a ser también divertido, claro. Tenemos que vestirnos de mago, echarnos un bailito, una folía, una isa, todo lo que sea. Gracias, Cristina. Gracias a ti también. Quiero que el último plano, ródate un poquito conmigo, José, para aquí. Sé que el sol está de frente, para ver si podemos. Que el plano sea de amigos que están aquí, pero para todos. Nos despedimos del Puchero a Florida con el carpintero Lorenzo, que ya está en paro o está jubilado, revolviendo el caldero. Y bueno, hombre importante también en la fiesta de la Florida, que se lo dedicamos también. Así que, Servando, a más ahí un fico, Servando. Bueno, pues, gracias Servando también por todo lo que hace por el Puchero de Florida. Y bueno, que estos dos que salen aquí, o estos tres también, Berto, bueno, en las manos de Berto, que disfruten y que sea un poco en referencia de todos los que han hecho el Puchero de la Florida. Desde la Florida, sean muy felices, un saludo y nos vemos el próximo año. ¿Dónde, Cristina? En la Florida. El Puchero de la Florida.